Bueno, hoy tenemos aquí el Mix Up. Este, en principio, es un cubo de 3x3 en el que le han puesto una característica y es que las aristas se pueden intercambiar por los centros. ¿Por qué? Puesto que lo podemos poner aquí y girar así de esta manera. Entonces, esta arista se ha convertido en un centro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a intentar resolver hoy. El otro día, mientras estaba intentándolo resolver, se me saltaron unas piezas, concretamente la de la capa roja. Y al final lo conseguí arreglar, aunque no conseguí meter estas dos piezas que son unas guías que hay por dentro. Entonces, espero que durante la grabación no se me estropeen. ¿Veis? Estas son unas piezas. Y entonces, estas piezas pequeñas van allí metidas en las guías, veis cómo gira. Estas piezas son, aquí están, esas dos que se ven allí. Entonces no las conseguí meter. El cubo parece que gira bien, en algún momento puede que se me trabe, pero espero que no. La roja no la voy a sacar porque se me partió también esta pieza. Bueno, un desastre. Vamos a intentar hacer la solución antes de que el cubo quede para el arrastre. Y bueno, si alguien sabe cómo puedo meter estas dos piezas, puede que ni lo intente y que así siga para siempre. Bueno, vamos al tema para resolver este cubo. Primero, lo que vamos a hacer, os voy a enseñar unos algoritmos así a cubo resuelto para que veáis que no tiene mucho misterio. El primero que vamos a ver va a ser voltear esta pieza de aquí. No tiene mayor misterio. La ponemos aquí, convertimos en centros, apartamos aquí detrás, la bajamos aquí delante, la ponemos aquí en un lateral y ahora la podemos girar o 90 grados o 180 grados. Volvemos a recuperar, subimos arriba, volvemos a poner todos los centros en su sitio y aquí la tenemos. Esto lo apañamos, veis, todo el cubo está perfecto, menos esta pieza de aquí que la hemos girado en 90 grados. La podemos girar también, la hemos girado 180 grados, la podemos girar también 90 grados, haciendo exactamente lo mismo. Lo vuelvo a repetir para que lo veáis. Lo echo a un lado. Bajamos aquí. La ponemos en un lateral. Solo la giramos 90 grados. Volvemos a recuperar. Y con cuidado. Subimos arriba. Lo ponemos aquí en medio. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Y bueno, para dejarlo como estaba, os lo vuelvo a hacer. La ponemos aquí para que nos coincida ahora cuando volvamos. Subimos arriba. Volvemos a hacer la forma. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Otro algoritmo que os voy a enseñar que aplicaremos al final. Este anterior que hemos visto era para voltear un lateral. Vamos a enseñar el algoritmo para intercambiar dos piezas, dos laterales. Esto lo utilizaremos al final y es una de las consecuencias de la paridad. ¿Por qué se dan las paridades? Se dan las paridades porque
los centros podemos cambiarlos por las aristas y se puede intercambiar también entre ellos. Entonces, debido a esto, al final podemos llegar a una paridad en la que nos quedarán dos aristas y las vamos a intercambiar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver este algoritmo. Es muy sencillo y lo aplicaremos al final. Lo hacemos así a cubo resuelto para que se vea más sencillo. El algoritmo es el siguiente. Hacemos derecha, arriba, recuperamos y ponemos otra vez este movimiento. Va a ser el básico. Vamos a girar aquí y ahora repetimos, pero con lo de arriba, arriba, derecha, recuperamos y arriba. La primera vez que lo hemos hecho. Primera vez. Segunda vez. Derecha, arriba y rehacemos. Giramos 45. Y ahora con este. Con cuidado de no romperlo. Arriba, derecha y recuperamos y 45 y ahora otra vez derecha, derecha, arriba, recuperamos 45 y arriba, derecha, recuperamos y 45, otra vez más, derecha, arriba, recuperamos 45, arriba, derecha, recuperamos 45 y otra vez más, derecha, arriba, recuperamos 45 y la última, arriba, derecha, recuperamos, ya lo tenemos. ¿Veis? Hemos intercambiado la de arriba a la derecha por esta. Esta es la paridad que llegaremos al final. Junto con el anterior algoritmo de voltear las aristas, el intercambio de estas dos aristas nos resuelve las dos posibles paridades del mixup. Esta es la esencia de este cubo. Por lo demás, lo vamos a resolver como un 3x3. Y vamos ahora a ello. Bueno, ya tenemos mezclado el cubo. Entonces, debido al intercambio de las aristas por los centros, puedo tener esta forma. El primer paso, como siempre, va a ser volverlo a su forma cúbica. Una vez que podemos ver las piezas, se pueden hacer distintas combinaciones de manera más sencilla, pero yo voy a explicar el movimiento básico. El movimiento básico que va a ser intercambiar dos piezas, la arista por su centro, para que estén correctamente. Entonces, si yo tengo tenemos un centro en una posición de una arista y tenemos esta arista aquí, por ejemplo, veis, yo voy a querer intercambiar este centro por esta arista, siempre por parejas, ¿vale? Para empezar aquí un plano. Entonces, el movimiento básico siempre va a ser, ponemos esto aquí, subimos arriba, movemos a este lado de aquí, bajamos y recuperamos. Y ya hemos intercambiado el centro por la arista, está en su sitio. Si lo vamos haciendo poco a poco con pares, al final lo tendremos resuelto. Vamos a seguir para que veáis poco a poco, o sea, este es el método. Se pueden hacer haciendo trucos, haciéndolo a la vez todo, pero bueno, yo os voy a explicar el más sencillo. Y tampoco quiero darle muchas vueltas, no se me vaya a romper y no acabe por el tema de las dos piezas. Tengo esto así. Me pongo en la esquina, subo arriba,
intercambio a esta posición y ya lo tengo donde quería, ¿vale? Tres cuartos de lo mismo con este. Este esto lo mismo, me vengo aquí, voy poco a poco, cojo pares de piezas, esta es de aquí, esta de aquí, veis, esta de aquí, lo mismo, me pongo aquí en la esquina, subo, intercambio, me vengo aquí y ya lo tengo. Lo mismo con esta, veis este pico que sobresale aquí, lo subo aquí arriba y lo intercambio por su centro. A veces no es muy afortunado el cambio, vale. Este de aquí, vamos a ver, bueno, vamos haciendo poco a poco, vamos a ver este, vamos a ver este, veis, este de aquí, me vengo aquí a la esquina, subo, bajo, veis, me van quedando pocos, ya está, y al final me quedan dos, vale. Puedo seguir de esta manera o puedo hacer el algoritmo, me quedan estos dos, simplemente habría que voltear esto. Puedo seguir intercambiando, haciéndolo así de esta manera, intercambiando esto por esto con el tema que os he dicho, pero veis, me vengo aquí, giro esto y ya lo tengo hecho. ¿Vale? O sea, puedo hacer muchos atajos intermedios para conseguir la parte cúbica. Si no, también podría, o sea, tengo esto aquí, me he hecho este tema, me quedaban estos dos, me quedaba uno en cada lado, pues ¿cómo lo sabes tú? Pues bueno, pues porque le da muchas vueltas. ¿Qué podemos hacer? Utilizar el algoritmo de aplicar dos veces el algoritmo que hemos hecho antes, al principio, que os he enseñado que volteaba esto a 90 grados, si os acordáis lo voy a repetir, subo esto arriba, me voy a la izquierda, ahora bajo al centro, vengo aquí y lo volteo 90 grados. Vuelvo otra vez a esta posición, subo y ya lo tengo. ¿Vale? Me queda solo uno, pues igual, antes lo he hecho todo de una vez. Pues bueno, porque me lo sé. Arriba. No tiene mucho misterio. Llegar a la parte cúbica, 90 grados, vuelvo otra vez a su posición, subo arriba y rehago todo el cubo, vale, ya lo tenemos. O sea, con unas pequeñas pautas, este primer paso de volverlo a su posición cúbica no tiene mucho misterio. Bueno, ahora que estamos en esta posición, resolveremos el cubo como un 3x3. Cuando lo tengamos resuelto, nos daremos cuenta que podemos llegar a paridades que se resuelven con los algoritmos que os he dicho antes. Así que el cubo ya casi no tiene ningún misterio con lo que os he contado hasta ahora. Pero bueno, vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ver si está el código correcto de colores, ya que los centros se pueden intercambiar y puede que no esté bien. Si tenemos como referencia la capa blanca arriba, miramos. La primera de enfrente es la roja, esta de aquí tendría que ser la azul y la naranja estar aquí. Pues vamos a intercambiar. ¿Cómo se intercambian? Esto lo pongo aquí, en medio. Y la naranja la intercambio por la amarilla. ¿Correcto? Ya tengo aquí bien. Si os dais cuenta, la amarilla no está en su lugar porque tendría que estar abajo, pues hacemos lo mismo, lo pongo aquí abajo, entre medio, intercambio la amarilla por la azul y recupero.
¿Vale? El código de colores ya parece que está correcto. Los centros están correctos. Ya podemos empezar a resolver nuestro cubo como si fuera un 3x3. Hacemos la cruz. Esto, vosotros que sois unos grandes solucionadores del cubo de Rubik, no tendréis ningún problema en hacer esto. Vamos poniéndolo con cuidado. Me da miedo romperlo, entonces no tiene ningún misterio. Ponemos las aristas ahora. Con cuidado, no se nos vaya a romper. Sacamos esta que está mal metida. Bueno, y no veis que no tiene ningún misterio, ¿vale? Al final, al llegar a la última capa, nos vamos a dar cuenta de si tenemos la paridad o no la tenemos la paridad. Vamos a resolver aquí. Terminamos las dos primeras capas. Bueno, las dos primeras capas resueltas. Nos centramos aquí. Ya vemos, a ver, la primera paridad. Vemos que la cruz, esto no se nos puede dar en un 3x3, que hay que hacer girar esta pieza. Nos acordamos del algoritmo de girar esta pieza 180 grados, que os lo he dicho al principio, pues lo aplicamos. Simplemente. La venimos arriba, la echamos en medio, hacia un lado. Nos venimos aquí. La tenemos aquí a la derecha y ahora 180 grados. Recuperamos la pieza, ya la tenemos. La subimos hasta arriba y ahora recolocamos la arista central. ¿Vale? Según como hayamos girado esto, lo recuperamos aquí y ya tenemos nuestra cruz. Primera paridad solventada. Continuamos resolviendo el cubo. Ya tenemos nuestra cruz y vamos a ver si los vértices están bien colocados, que nos puede dar lugar a la segunda paridad. Realmente, para un momento aquí, para hacer una reflexión, esto tiene mucho que ver también con la paridad del void, que lo podéis ver, ya lo tenemos resuelto, en el que intercambiamos los centros. Ahí los centros no los veíamos, entonces la paridad que va a surgir aquí es parecida y va a ser por el movimiento de los centros. Como se han podido intercambiar, pues los hemos movido. Realmente aquí sí que los vemos, tenemos un doble añadido, los vemos pero se han movido, entonces nos puede dar lugar a la paridad. Bueno, sin más lío, vamos a ver el tema. Vamos a ver si los vértices están correctos y vamos a ver si se nos da la paridad. Este rojo tendría que ir aquí, pues lo colocamos. Este rojo está en su sitio, este rojo está en su sitio. Y veis, aquí tenemos la paridad. Estos dos. Estas dos están bien colocadas, esta está bien colocada y girada, esta está mal girada, se puede girar, pero esta está mal colocada y mal girada. Tenemos aquí la paridad. Es uno de los casos del void, cuando hacíamos el void. Vamos a verlo. Voy a girar esta pieza. Voy a girar todas las esquinas para que veáis la paridad. Voy a levantar también la amarilla esta, aunque está mal colocada. Vale, y esta también. Vais a ver. Y es uno de los casos del boy. Vale, aquí estamos. Esto en un cubo 3x3 es imposible de resolver. Tenemos un caso de los paridad. Y esto nos recuerda, es exactamente lo mismo que cuando teníamos el void. ¿Qué pasa? Que en el void estaban los centros, no veíamos los centros y entonces lo resolvíamos de una determinada manera. ¿Por qué? Porque no vemos los centros. Aquí no lo podemos resolver aquí porque los centros sí que los vemos.
Entonces utilizamos el otro logaritmo que os enseñé al principio. ¿Por qué? Porque esta paridad se puede convertir a la de dos aristas. Y vamos a ver cómo se convierte. Lo que voy a hacer va a ser intercambiar estas dos aristas, para que lo veáis. Intercambio las dos aristas, estas dos aristas son igual, estas dos aristas están intercambiadas y ahora coloco los vértices. Este va aquí. Y este rojo va aquí. Vale, este rojo está bien, este rojo está bien, este amarillo naranja también está bien y este está bien. Vamos a verlo para que lo veáis. No hace falta esto que voy a hacer, pero no hace falta orientar las aristas, las orientaríamos luego, pero es para que se vea. Ya estamos aquí. El círculo se ha cerrado, es como hemos empezado. Esta es la paridad que tenemos. ¿Por qué? Porque en este cubo, por la física de este cubo, se intercambian los centros con las aristas y se intercambian los centros. Entonces hay que aplicar el algoritmo que hemos visto al principio. Intercambiar esta por esta. Y lo tendremos resuelto. Vamos allá, empezamos. Bueno, vamos a ver si ahora me sale. Ya lo tenéis al principio de todas maneras, pero a ver si ahora lo consigo hacer antes de que se me estropee. Vamos a repetir, vamos a intercambiar estas dos piezas y vamos a ver hacer el algoritmo que hemos hecho al principio. Entonces, repetimos una serie de veces, intercambiamos y así solucionaremos la paridad. Derecha. Recuperamos. 45 grados, ¿vale? Arriba, recuperamos y 45 grados, una vez, repetimos otra vez, derecha, 45 grados, arriba, 45 grados. Repetimos, derecha, 45 grados. Arriba, derecha, 45 grados, arriba, 45 grados, derecha. 45 grados y arriba, ya lo tenemos resuelto, ¿vale? A pesar de las dificultades, nos ha salido. Bueno, y esto es todas las dificultades que se pueden tener en este cubo con las paridades. Espero que os haya gustado y ya guardo mi cubo este con las dos piezas antes de que se rompa y no lo pueda volver a hacer. Espero que os haya gustado y os haya servido. Gracias por verlo.